Hola chicos, hoy les voy a enseñar a dibujar un retrato en perfil utilizando un lápiz sepia sobre una hoja de unos 165 gramos para dibujo, lo cual es un gramaje igual bastante alto y podemos utilizarlo para conseguir distintos efectos. Bueno, como pueden ver, yo comienzo con la parte externa del rostro, básicamente compuesta por la nariz y el mentón. Entonces aquí yo empiezo a trazar suavemente las partes principales. Obviamente es un lápiz que igual marca mucho, o sea, si ustedes igual presionan de a poco, igual se marca bastante. Así que tienen que tener ojo con eso. Bueno, aquí como pueden ver yo voy sombreando las partes principales, generalizando mucho también, sí, esto se va construyendo de a poco. Entonces, como pueden ver aquí la parte del vello facial, yo aplico una primera capa y después con el dedo empiezo a difuminarlo. No utilizo un difumino o un algodón porque no es necesario para este tipo de dibujo. Eso más que todo se utiliza para dibujos más realistas. Por lo menos lo utilizo yo de manera personal así. En este dibujo el objetivo no es que quede realista, sino que logremos básicamente captar la esencia, los gestos, las características físicas de la persona a la cual estamos dibujando. Obviamente es un dibujo de unos 20 minutos, que me demoré más o menos eso en hacerlo, y no es mucho tampoco el detalle que se puede hacer. Pero obviamente si manejamos la técnica y practicamos mucho, poco a poco vamos a empezar a construir retratos cada vez más complejos. Entonces, como ven aquí, voy haciendo la parte de la barba, la parte también de la mandíbula es muy importante. En este caso, al ser un retrato masculino, está mucho más marcada y podemos sacarle bastante partido a esa característica. Bueno, como ven, el proceso es bastante simple, es decir, ustedes aplican una capa y luego con el dedo lo empiezan a difuminar y no esperen que les quede uniforme, que les quede perfecto, no, si esto tiene que tener, aunque se vean como errores, desde mi punto de vista debe quedar así al principio, porque así se consiguen efectos bastante interesantes, es decir, es un boceto avanzado, más que todo ese sería el término. Entonces, como ven, voy sombreando aquí la parte de la ropa también, podemos generalizar mucho, no le vamos a hacer los botones, los detalles, no, sí, lo importante aquí es el retrato, esos son complementos, para que obviamente la imagen resalte mucho más. Como pueden ver, obviamente el proceso es el mismo, o sea, no es algo difícil, no es como, yo no saco nada con hacer tampoco una imagen muy realista, porque después cuando vayan a hacerlo no va a salir, sí. Esto es donde verdaderamente se aprende, sí, haciendo retratos. Ustedes después de ver este video, básicamente deben tomar un lápiz, una hoja, y da lo mismo que sea, sí. No importa que yo lo haga con tal material y ustedes no tengan el material, no importa. Tomen lo que tengan a la mano y empiecen a dibujar, empiecen a practicar. De esta forma van a empezar a soltar la mano, les va a ser mucho más fácil realizar los trazos, van a salir básicamente de manera espontánea. No es de un día para otro tampoco, pero es simplemente práctica. Aquí también yo le agregué un poquito de fondo para que la imagen principal resalte un poquito más también. Es importante también que no la dejen vacía, además tomando en cuenta que es un lápiz que dibuja bastante rápido, podemos utilizar esto sin problemas. Entonces la imagen nos queda más o menos así. Es un resultado bastante aceptable en 20 minutos. Y bueno, como siempre, recuerden suscribirse para que sepan cuando subo los videos, que siempre es el día miércoles, pero sé que hoy es jueves, pero no importa. Y eso, nos vemos. Chao.